Tres minutos. Gracias, presidente. Contadísimas compañeras diputadas, contadísimos compañeros diputados presentes en este pleno, muy respetables todos. No voy a repetir aquí lo que han dicho ya otros compañeros. El problema del transporte de doble remolque produce víctimas por miles en México. México es uno de los pocos países en los que circulan camiones con doble remolque. Los propios transportistas de doble remolque han dicho recientemente que se trata en realidad de proyectiles que no pueden frenar en 300 metros. A esta condición se suma la antigüedad de las unidades y el exceso de velocidad en carreteras que no se diseñaron para este tipo de transporte. Los transportistas mexicanos reconocen que a causa de los accidentes generados, como se ha dicho aquí, cada año mueren por lo menos 1,000 personas a nivel nacional. Es decir, estamos ante una matanza. Este transporte no está diseñado para soportar grandes cargas, sino para transportar mercancías voluminosas, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la propia Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Pese a todo esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, como si se tratara de un problema administrativo, que expedirá una placa especial para los camiones de doble remolque para resolver el problema. Dice que para obtenerla se llevarán a cabo revisiones con la finalidad de verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y la documentación de los conductores y vehículos. Es decir, lo que debía hacer o lo que debía venir haciendo por obligación se lo propone ante el problema grave a que ha llegado esta situación. Morena solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ser sensible y atender el reclamo social y las iniciativas presentadas aquí por legisladores de diferentes partidos para que definitivamente la dependencia a su cargo se pronuncie por prohibir la circulación de camiones de carga de doble remolque con el objeto de salvaguardar la vida e integridad física de las personas. Es urgente que se tomen medidas que regulen el transporte de carga y prohíban el doble remolque. En Morena estamos comprometidos con la búsqueda de mejores soluciones a las demandas ciudadanas. Por eso apoyamos esta iniciativa. Gracias.